el viernes es de bloque jurídico. Y ya estamos con Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido muy a nuestro bien. Estudio. ¿Eh? Muchas gracias. Sí, yo pensé que me ibas a abandonar, que Ani Isidora. Y aquí te tengo otra. Aquí estoy nuevamente. Sí. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre... Amaranto dijo la mosca. Pablo nos va a hablar sobre derecho ambiental el día de hoy. Así que, Pablo, por favor, comience su oratoria. Bueno, esta es una temática bien especial, ¿eh? Porque si bien yo creo que todos sabemos algo del medio ambiente, estamos interesados en la protección del medio ambiente, especial con los temas del cambio climático, pero la verdad es que re poco se sabe respecto de y cómo se protege el medio ambiente claro. en Chile. ¿Qué hago yo, por ejemplo, si pienso que se está vulnerando el medio ambiente en mi comuna, por parte de una empresa? ¿Dónde me dirijo? ¿Quién tiene la competencia para regular estas materias? ¿Hay tribunales que protegen el derecho ambiental? Entonces, todas esas cosas las vamos a abordar un poco, porque la verdad es que la gente tiene mucho contacto a lo mejor con el derecho laboral, con el derecho de familia, con el derecho civil, con los accidentes de tránsito, pero el derecho ambiental, yo creo que tú le preguntas a 20 personas, probablemente una sepa algo o no sepa mucho. Entonces, es una temática que se aborda muy poco, porque la cercanía de las personas al derecho ambiental es muy poco, ¿ya? Pero vamos a darnos cuenta que en realidad es mucho más cercano de lo que pensamos. Se van a dar cuenta incluso que las propias municipalidades son organismos de control en materia de derechos ambientales. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que el derecho ambiental en realidad parte en nuestro país a través de una garantía constitucional que protege, en este caso, el medio ambiente propiamente tal. Pero tiene un problema, que esta garantía constitucional, si bien está expresamente consagrada en nuestra constitución, que todos tenemos un derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, claro. No especifica las modalidades ni las formas en que se va a defender este derecho constitucional. Es más, hasta hace poco tiempo se discutía, porque existe un recurso que se llama el recurso de protección, que es un recurso que te permite a ti, cada vez que tú sientes vulnerado en algún derecho de la Constitución, recurrir a la Corte de Apelaciones, incluso claro. no requiere de abogado, y denunciar de esta vulneración del derecho. Pero el derecho, en este caso al medio ambiente, no estaba consagrado en nuestra Constitución. O sea, estaba consagrado desde el punto de vista de su nombre, pero no tenía protección a través del recurso de protección. Entonces, ¿qué es lo que se hacía años atrás? Y luego voy a explicar por qué ya eso no es necesario. Cada vez que había un proyecto o una situación que amenazaba o que dañaba el medio ambiente, se recurría a los tribunales a través del recurso de protección, pero se invocaban otros derechos, como el derecho de propiedad, como un derecho de propiedad sobre el medio ambiente. Entonces, en el fondo, lo que hacía un poco los tribunales para poder incorporar la protección al medio ambiente era interpretar muy lejos en realidad lo que la Constitución estaba protegiendo, pero finalmente hacía que los tribunales superiores tuvieran cierto grado de control sobre el derecho al medio ambiente. Ahora, ¿pero cuál es el problema? Que el derecho ambiental en nuestro país surgió de una manera bien, bien especial, ¿eh? La verdad es que hasta antes del año 1990 nosotros no teníamos ni prácticamente ningún tipo de institucionalidad que protegiera el medio ambiente. Habían algunas normas, y lo siguen habiendo hoy día, que estaban dispersas en estos lados. En el código sanitario algunas, otros estaban en el código de agua y otros en distintos reglamentos, normativas del MOP, en que tú te encontrabas más de 50 cuerpos normativos que contenían varias normas ambientales. No sé, por ejemplo, el tema hablaba de algo totalmente distinto, pero tenía una norma de protección al medio ambiente. ¿Y cuál era el problema? Que en realidad habían muchos servicios públicos competentes y en la práctica no había una centralización de normas medioambientales. Por ejemplo, si en el pasado una empresa quería montar alguna fábrica, alguna planta o hacer algún proyecto, tenía que ir uno por uno a cada uno de estos servicios públicos a ver si le entregaban un permiso ambiental. Y ocurría muchas veces que estos servicios públicos tampoco tenían mucho conocimiento de qué permiso tenían que entregar, qué tenían que supervisar, no habían profesionales idóneos. Entonces, en realidad, los proyectos se ejecutaban. O sea, si generaba un daño al medio ambiente, de verdad es que hasta antes del año 1990 no era ningún tema. No era tema, porque no estaba regulado básicamente todavía, ¿no? No estaba regulado, es que había normas dispersas. Ya. Pero la verdad es que no había una institucionalidad que dijera, y si lo incumple, ¿qué hacemos? No ya. hay nada. Perfecto. O sea, en realidad, sí, más salvo que el Seremi de Salud fuera a fiscalizar un par de cosas. No había como entidad fiscalizadora. No había en una sentido. Entidad fiscalizadora. Y eso no habían tribunales tampoco encargados de esto. Entonces entenderás tú que si hay una norma que te prohíbe hacer algo, pero nadie la vigila y no hay un tribunal que regule la materia, es lo mismo que fue la letra muerta.
¿Y qué es lo que pasó? Y aquí viene lo sorprendente, porque muchos piensan que todas las normativas medioambientales que hoy día protegen en realidad recursos naturales vienen de alguna iniciativa del Estado o iniciativa de, en realidad, activistas ambientales que se preocuparon del tema y crearon una normativa ambiental. Curiosamente, en Chile partió al revés. Y esto no se sabe mucho. Fueron los propios empresarios que le exigieron al gobierno en su momento, en este caso en el gobierno de... primero fue con Beatriz Elwin y se culminó con Eduardo Frei, de que se creara una institucionalidad ambiental. Uno dirá, pero ¿y por qué los empresarios querían autorregularse? Parece un poco extraño, porque sin criticar a los empresarios, no son un rubro que estén por autorregularse. Lo que ocurría era que cuando termina, en este caso, el gobierno militar y comienza, en realidad, la transición hacia la democracia, nos encontramos con que la gente, los empresarios querían exportar frutas, querían exportar vinos, querían exportar cobre, qué sé yo. Y cuando queríamos hacerlo, por ejemplo, con países de la Unión Europea, con Estados Unidos o con otros países más desarrollados, nos decían, mire, ¿sabe qué? Yo no voy a recibir sus productos. ¿Por qué? Porque usted no tiene una normativa ambiental que me asegure que usted está protegiendo el medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que nuestros empresarios no podían acudir a ciertos mercados porque les decían, yo no sé si usted está depredando el bosque, yo no sé si usted está protegiendo en realidad los recursos naturales, está protegiendo el agua, por ende, yo no voy a recibir sus productos. Entonces, esta fue una necesidad, en realidad, desde el punto de vista económico, de contar con una institucionalidad ambiental. Entonces, cuando parte la institucionalidad ambiental a través de la ley 19.300, que es la ley de base del medio ambiente, que hasta hoy en día está vigente, parte con una idea totalmente distinta. En realidad era establecer un marco para que los empresarios pudieran justificar un poco que ellos no producían daños al medio ambiente o que esos daños al medio ambiente eran controlados y poder vender en los mercados. Entonces esto no nace de una necesidad de que las personas le exigieran al Estado proteger el medio ambiente, ni de que el propio Estado dijera hay que proteger el medio ambiente. Parte de una necesidad distinta, una necesidad económica, y por ende, obviamente, el sistema era un poquito creado para que los permisos se entregaran, más que para que supervigilar realmente el medio ambiente. Sin embargo, con el correr del tiempo esto fue cambiando y empezaron a haber evidentemente problemas sociales, gente que en realidad ya le importaba el medio ambiente, porque si nos retrotraemos hace 20, 30 años atrás, el tema medioambiental no era un tema. Pero hoy día, evidentemente, es un tema tremendamente relevante y probablemente esté dentro de las prioridades de muchas personas. De hecho, yo creo que muchos se recordarán el tema de Hidroaysén, que fue como el gran impacto de los derechos medioambientales en Chile. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el año ya 2004, 2005, se dan cuenta el gobierno que es necesario hacer cambios profundos, y estos cambios comienzan con la creación de institucionalidades ya mucho más realistas. Se crean los tribunales ambientales, de ahí vamos a hablar un poquito de eso. Se crean también la Superintendencia del Medio Ambiente, que es un organismo técnico que está encargado de vigilar en realidad los proyectos que cuentan con un permiso ambiental y eventualmente sancionarlos, que en realidad viene siendo como un rol similar a la Inspección del Trabajo, muy similar en el área laboral. Ya, perfecto. Está acá en el área. Se crea el Ministerio del Medio Ambiente y paralelamente también se crea un sistema que es el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Básicamente, ¿qué es el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental? Es cada vez que yo quiero hacer un proyecto que según la ley puede generar ciertos daños ambientales, no los vamos a nombrar todos porque son cientos en realidad, pero cada vez que yo quiero hacer un proyecto que puede generar un daño ambiental, yo debo someterme a un sistema, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurría años atrás? Cuando yo quería construir una empresa, ejecutar un proyecto, yo tenía que ir tocando puerta por puerta. Tenía que ir al SAC. Oiga, usted me entrega un permiso para yo poder cortar estos árboles, generar un plan de manejo. Tenía, por ejemplo, si tenía que edificar, tenía que ir a la dirección de obras municipales. Oiga, usted me entrega un permiso para poder construir esto. Luego de eso, si tenía que construir caminos, tenía que ir a vialidad. Oiga, usted me entrega un permiso para esto. Si tenía que construir baños, etcétera, tenía que ir a hacer EMI de salud. Y resulta que hay una infinidad de servicios públicos que tienen competencias en materia ambiental, ¿eh? Pero que yo tenía que ir uno por uno. ¿Y qué ocurre? Que yo podía estar en el permiso número 20 y tocaba la puerta del 21 y me decía, no, yo no se lo voy a entregar por esto, 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 otro. Y todo el trabajo que se realizaba con todos los demás servicios públicos se tiraba a la basura, porque el número 21 no me entregaba el permiso. Claro, si uno se oponía ya no había nada exacto. que hacer. Exacto, entonces hasta antes de la creación de la institucionalidad ambiental, era un desastre en realidad el tema, porque no había una certeza si me iban a entregar los permisos. Esto se prestaba a otras prácticas que en realidad no muy correctas, podríamos decir, porque obviamente si me faltaba un permiso que yo quería obtenerlo, muchas empresas hacían ciertas cosas para poder obtenerlo. Entonces, en realidad no era correcto que el sistema funcionara así, porque tampoco tenía mucha lógica que 20 servicios públicos me dijeran, no, haga su proyecto, y uno me dijera que no. O sea, estamos hablando del mismo gobierno, el mismo sistema. Entonces, lo que hace el sistema de institucionalidad ambiental es decir, miren, vengan todos los órganos que tienen competencia ambiental y cuando una empresa quiere hacer un proyecto, los vamos a juntar a todos y vamos a dar una opinión.
Y si, supongamos, hay 20 de acuerdo y el que no está de acuerdo no tiene un sustento jurídico real, esta nueva entidad, que es el Servicio de Evaluación Ambiental, puede aprobar igualmente el proyecto. Hay varios mecanismos de para poder solucionar conflictos, están los consejos de ministros cuando el proyecto es muy grande y ellos pueden finalmente decidir, pero lo que se creó en el fondo es decir, mire, sabe que hagamos esto ordenado, vengan todos los servicios públicos y acá en realidad nos vamos a evaluar. Y aquí vendrá mucha gente a decir, bueno, pero ¿y en qué me afecta esto en realidad? Porque estamos viendo que son empresas que tienen proyectos, que los someten a la aprobación del gobierno, pero pareciera que la gente no tiene mucho que decir. Y aquí es donde viene lo importante. Dentro de este sistema de evaluación de impacto ambiental, donde yo le presento en este caso a la autoridad un determinado proyecto, existen dos tipos de proyectos, que son los estudios de impacto ambiental y las declaraciones de impacto ambiental. La diferencia entre uno y otro es que los estudios de impacto ambiental son para proyectos muy grandes, que van a generar impactos muy importantes en los recursos naturales, en la vida o la salud de las personas, y requieren de estudios mucho más acabados. Y las declaraciones de impacto ambiental, por el contrario, son proyectos más pequeños que no van a generar mayor impacto, pero que igualmente tienen que someterse a esta evaluación, pero con menos exigencia. Pero ¿dónde está lo importante? Que cuando un titular, que es la persona que quiere ejecutar un proyecto, presenta este proyecto, se genera algo que a lo mejor todavía es un poco desconocido, que se denomina la participación ciudadana. ¿Qué es la participación ciudadana? Que son todas aquellas personas que se pueden ver afectadas por un determinado proyecto. Supongamos que yo tengo una casa, vivo en el campo y se va a instalar una planta de chanchos, por ejemplo. Esto pasó en la región y por eso es importante comentar. No solo en la región, en la comuna. En nuestra comuna. Efectivamente. Y se quiere instalar una planta de chancho en el lugar. Y resulta que en realidad yo no estoy en desacuerdo. Los motivos pueden ser diversos, pero porque va a generar contaminación, van a pasar camiones, el olor que va a emitir la planta, etcétera. Son muchos los motivos por los cuales yo puedo estar en desacuerdo. Entonces yo como persona natural puedo, en el marco de este proyecto, primero hacer consulta a la empresa directamente, y la empresa está obligada a responderme. O sea, no es una cuestión voluntaria en que nos juntamos todos como en buena onda y la empresa me responde si quiere y si quiere no me responde. No. En el marco de este proceso, yo puedo hacer consultas directas a la empresa y la empresa está obligada a darme la respuesta. Incluso yo puedo hacer preguntas técnicas de cómo van a ejecutar de mega proyecto, cuáles son, por ejemplo, los mecanismos que van a tener para limitar los posibles daños, como por ejemplo la contaminación al medio ambiente a través de los olores, todo el impacto los residuos, ambientales que conlleva un proyecto, lo que a mí se y la empresa está obligada a dar esa respuesta. Pero además de eso, me entrega un derecho. Si yo participo en el proceso de consulta ciudadana y finalmente este proyecto se aprueba, yo tengo el derecho finalmente a llevar esto a los tribunales y exponerlo al Tribunal Ambiental de los motivos por los cuales este permiso no tiene que ser entregado y esta empresa no puede funcionar. Si bien es cierto que normalmente las personas no hacen este trabajo, pero también ocurre que existen ya prácticamente en cualquier comuna de nuestro país agrupaciones o asociaciones ambientales que se dedican en realidad a la defensa de los derechos medioambientales y que muchas veces los vecinos que se pueden agrupar a través de juntas de vecinos o de otras agrupaciones sociales pueden acudir a estas entidades para solicitar alguna asesoría y que ellos mismos sean los que participen en nombre de las personas en este tipo de proceso y que se opongan si es que consideran que es necesario. Ahora, también hay que tener una claridad de que el sistema no fue creado para que las personas solamente se opongan. Así que también hay que ser bastante realista, porque cada vez que se va a ejecutar un proyecto industrial en una determinada zona, claro, las personas tienden simplemente a decir que no. Pero también hay que ser un poquito precisos, que yo asesoro a muchas empresas en procesos ambientales, que no siempre las empresas en realidad están buscando hacer lo mínimo y que en realidad se daña el medio ambiente, mala suerte, ¿no? Hay muchas empresas que tienen una responsabilidad con el medio ambiente que es muy alta y a veces mucho más alta incluso que los estándares que se exigen en nuestro país. Entonces, mi recomendación a las personas es que si se va a generar un proyecto que les pueda afectar, lo primero averigüen, porque existe una página que a través del Servicio de Evaluación Ambiental, ustedes colocan en Google Servicio de Evaluación Ambiental y les va a aparecer inmediatamente y ustedes ahí pueden buscar cualquier proyecto que se esté ejecutando por región, por comuna. Entonces pueden ver qué proyecto les puede afectar, incluso que todavía ni siquiera está en ejecución y que probablemente ni sepan que se va a instalar. Entonces eso lo pueden hacer libremente, no hay ningún problema, la página está todo el día en servicio y es muy, muy fácil de buscar. Y en ese marco de ese proceso ustedes pueden ver en qué etapa está ese proceso y pueden ver también cuándo se va a generar la consulta ciudadana y cuándo ustedes van a poder hacer esta pregunta. Pero la recomendación siempre, participen en el proceso. Pero la idea también es que las personas participen, no siempre diciendo, no, yo me voy a oponer.
Porque primero hay que ver de qué se trata el proyecto, porque puede ser un proyecto primero que va a entregar mucho trabajo y que en general podría no generar daños medioambientales. No todos los proyectos generan daños ambientales. O sea, hay que partir de la base que toda actividad humana genera cierta contaminación. O sea, si yo construyo una calle ya estoy generando cierto daño ambiental. De hecho, lo que uno mismo genera, los residuos domiciliarios generan daños ambientales. Pero no por eso todo proyecto va a generar un daño significativo, porque eso es lo que hay que tener presente en materia ambiental. Que ese daño sea significativo. Que es que para eso también es la relevancia de tener los estudios de impacto ambiental antes de comenzar a ejecutar, y que la comunidad también tenga el derecho a acceder a esa información, básicamente, porque de eso depende. Justamente. Entonces, la idea es que las personas sean activas, participen en los procesos, pero siempre vayan con la mente abierta, no de que yo me opongo porque no quiero que esté. Si realmente va a generar algún daño a la comuna o no, porque el oponerse permanentemente a los proyectos también lo que genera es que no se generen proyectos de desarrollo comunal, y eso también genera empobrecimiento de determinados lugares. Entonces, no hay que estar con una venda en los ojos y decir todo proyecto es malo, porque eso no es así. Hay proyectos que sí, evidentemente, a lo mejor son bastante perniciosos y a los que entiendo yo que las personas se puedan, en este caso, oponer. Ahora bien, imaginémonos que el proyecto ya se aprobó, que en realidad pasó todos los estándares, todas las exigencias, que se cumplió con cada una de las consultas ciudadanas, no hubo oposición de las personas, el proyecto en el papel se veía muy bonito, iban a haber muchas medidas de mitigación para controlar los posibles daños ambientales, y comienza a funcionar el proyecto. Pero resulta que me doy cuenta que este proyecto en realidad no está cumpliendo con lo que dijo que iba a cumplir. Un ejemplo, supongamos que es una planta de extracción de ario y dijeron que en realidad no iban a pasar por afuera de mi casa, que iban a construir un camino paralelo, porque, por ejemplo, muchos de los proyectos industriales transitan camiones permanentemente. Claro. Y los camiones, y especialmente cuando, por ejemplo, traen áridos, pues esos camiones pueden generar, aparte de del ruido que puede generar el lugar, también puede generar que boten el árido. Y en realidad múltiples factores que genera eso, y además el constante ruido. Entonces dijeron, no, ¿sabes qué? Yo voy a construir un camino medio kilómetro más allá y vamos a hacer un bypass, cosa de que no pase por la casa de los vecinos. Resulta que comienza a funcionar el proyecto, pero el bypass nunca se construyó. Nunca se hizo el bypass. Y los camiones pasan todos los días por afuera de mi casa, y una de las condiciones y exigencias para que realmente se aprobara era la construcción del bypass. ¿Qué hago? ¿A dónde denuncio? Porque claro, lo más probable es que las personas vayan y denuncien directamente a Vialidad, bueno, son los que administran los caminos. Y Vialidad va a decir, bueno, yo no tengo nada que ver con cuestiones ambientales, yo no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, aquí hay que, para que lo tengan bastante claro, existen dos institucionalidades o dos instituciones públicas que se dedican a la fiscalización de los proyectos ambientales o que cuentan con una aprobación ambiental. El primero es la Superintendencia del Medio Ambiente, pero la verdad es que la Superintendencia del Medio Ambiente hay una por región, de repente puede ser un organismo que está bastante lejano, a pesar de que tienen página web, ustedes pueden hacer la denuncia directamente, pero mucha gente va a sentir como que está haciendo una denuncia, pero nadie me está contestando, nadie me está asesorando, nadie me está diciendo nada. Y que además la Superintendencia del Medio Ambiente, hay que ser súper franco con esto, está bastante sobrepasada en realidad con la cantidad de denuncias que hay de proyectos. Entonces, existe una segunda posibilidad que mucha gente lo desconoce. Ustedes pueden ir directamente a la municipalidad y hacer una denuncia a la Dirección de Medio Ambiente Comunal, que por obligación hoy día tienen que tener todas las comunas. Esto no era así hace más o menos 6 o 7 años. Hace 6 o 7 años en realidad las municipalidades no tenían facultades medioambientales, no podían hacer denuncias. A lo mucho, si la municipalidad recibía alguna denuncia, tenía que canalizarla, pero hoy día las municipalidades tienen no solamente un rol fiscalizador, sino que además de ello tienen facultades para dictar ordenanzas municipales. Y esas ordenanzas municipales pueden regular determinadas actividades. De hecho, la Municipalidad de San Javier tiene algunas ordenanzas que afectan en materia ambiental, y muchas de ellas están poco a poco creando estas nuevas ordenanzas. Entonces, ¿qué ocurre? Ustedes tienen este problema, ustedes van directamente a la municipalidad, probablemente ahí las van a dirigir, a qué entidad internamente tienen que dirigirse. Ustedes hacen la denuncia y la municipalidad, dentro de un plazo pertinente, tiene que ir al lugar donde está desarrollándose este proyecto y ver si efectivamente este proyecto está incumpliendo normas ambientales. Si la está incumpliendo, debe la municipalidad interponer la denuncia directamente a la Superintendencia del Medio Ambiente. E inclusive, si el daño es muy grave, tiene la obligación la municipalidad de interponer una demanda por daño ambiental ante los tribunales ambientales.
yo sé que de los tribunales ambientales mucha gente no ha escuchado absolutamente nada. Y el motivo por el cual conocemos poco y nada de los tribunales ambientales es porque, a diferencia de los tribunales de familia, los laborales, los penales, que todas las comunas ya de cierto tamaño tienen un tribunal, o sea, uno sabe que aquí hay un tribunal laboral, uno sabe que hay un tribunal penal y que puede acudir a ese tribunal e interponer una demanda, que es un derecho mucho más cercano, ¿dónde hay un tribunal ambiental? Y aquí es porque, ¿qué ocurre? Que los tribunales ambientales son tribunales bastante especiales, porque entenderán ustedes que no hay cientos y miles de demandas ambientales como sí lo hay en otras materias. Entonces hay tres tribunales ambientales. Uno está en Antofagasta, el otro está en Santiago, y el tercero de ellos, que es el que ve la zona sur, está en la comuna de Valdivia. Entonces, en realidad, es por ese motivo que nosotros no vemos que en la región hay un tribunal ambiental. En este caso, el tribunal competente para las materias ambientales es el tribunal que se encuentra en Santiago, porque es el más cercano en el fondo que está en la comuna. Ahora bien, ¿quiénes pueden demandar un tribunal ambiental? En teoría, cualquier persona. No hay una limitación respecto de quiénes pueden demandar. Cualquier persona que se vea afectada y que considere que producto de la ejecución de un proyecto o incluso un proyecto que no cuente con permiso ambiental se generó un daño ambiental al espacio o al entorno donde viven, pueden acudir directamente y presentar una demanda ambiental. Obviamente tienen que contratar a un abogado, entonces el tema quizá también es un poco más complicado, pero existen muchas agrupaciones ambientalistas que hoy día cuentan con asesoría de abogados que pueden interponer esta demanda. Pero ¿y si no? Las municipalidades tienen la obligación de interponer las demandas por daño ambiental cuando, en este caso, un proyecto está generando daño ambiental y fue denunciado por vecinos. Entonces, pueden acudir directamente a las municipalidades para poder hacer la denuncia, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que en realidad el derecho ambiental parece ser muy lejano, pero en realidad está mucho más cerca de lo que nos parece. ¿Por qué? Porque son proyectos que nos pueden afectar en el día a día, en el diario vivir de las personas, y son las propias municipalidades las encargadas. Ahora, muchos dirán, sí, pero es que hay un proyecto, pero nadie lo fiscaliza, la municipalidad nunca ha ido. Probablemente es porque nunca se ha hecho la denuncia. Se tienen que hacer las denuncias porque la municipalidad también tiene recursos limitados y evidentemente no es que esté yendo a visitar los proyectos, distintos proyectos que cuentan con una aprobación ambiental todos los días. Eso no pasa en realidad. Los recursos, como son limitados, se van en realidad a los servicios públicos cuando hay denuncia. Cuando no hay denuncia, los servicios públicos no van a ir. Entonces la recomendación es acudan a la municipalidad, hagan las consultas pertinentes y si realmente ustedes consideran que se está produciendo un daño, hagan la denuncia directamente y la municipalidad va a tener que fiscalizar y va a activar todo el sistema que existe en realidad de protección al medio ambiente. Pues entonces, por eso es lo que yo les quería un poco contar, que existen varios mecanismos. Primero, cuando hay un proyecto, como hablábamos delante, pueden participar en las consultas ciudadanas y pueden incluso oponerse al proyecto a través de las consultas ciudadanas y posteriormente, con el proyecto ya ejecutado, pueden hacer las denuncias directamente. Así que esa es más o menos la lógica ambiental, no es un derecho tan lejano, a pesar de que pareciera que así lo es. Lo que pasa es que, si bien estas cosas no afectan en la cotidianidad, a diferencia de las otras materias que son más cercanas, porque a todo alguna vez le ha pasado algo, o sea, todos alguna vez han tenido un choque, todos alguna vez han tenido una demanda laboral, o los han demandado en una causa civil, o han tenido que ir a un tribunal por una multa, claro, es más cercano. En materia ambiental no, pero eso no significa que a la gente no le está afectando en el diario vivir y tienen herramientas y mecanismos mucho más cercanos de lo que la gente piensa. Perfecto. No sé si listo? ¿Tienes alguna duda? No, en realidad, que en realidad todo quedó clarito como el agua. Ya, pues sí, no. Sí, lo único que es si de repente falta más tiempo, pero en todo caso, si queda algo, Pablo, podemos terminar. Es que este es un tema tremendamente extenso, pero es muy técnico. Así es. Entonces, lo que he tratado de hacer de exponer a las personas la forma en que ellos pueden acceder directamente a esto. Ahora, si alguien quisiera, por ejemplo, decir, chuta, pero ¿cuáles son los impactos en realidad que le pueden generar un proyecto? ¿O cómo sé yo que un proyecto no está cumpliendo con lo que en definitiva propuso o lo que tenía que hacer? Ya, aquí la verdad es que la cosa es bastante compleja, pero no es difícil de acceder, ¿ya? Ocurre que cuando una empresa ejecuta un proyecto y pide una autorización ambiental, esa autorización ambiental se llama resolución de calificación ambiental. ¿Qué es la resolución de calificación ambiental? Todo este proceso por el que la empresa pasó, junto con los distintos organismos públicos, ya sea la CONAP, la Seremi de Salud, la Inspección del Trabajo, etcétera, la municipalidad, todos los organismos que tienen ciertas competencias en materia ambiental, se genera todo un documento donde están todas las obligaciones que tiene la empresa y que tiene que cumplir, ya sea diariamente, semanalmente, anualmente, etcétera, todos los permisos que tiene que tramitar y todas las obligaciones y construcciones que tiene que tomar, ¿ya? En este documento, que se llama Resolución de Calificación Ambiental, queda publicado en la página web de la Superintendencia, tanto de la Superintendencia del Medio Ambiente como en el Servicio de Evaluación Ambiental. Si ustedes, insisto, le colocan en Google Servicio de Evaluación Ambiental, lo van a encontrar. Y si, por ejemplo, ustedes quieren llegar
a la resolución de calificación ambiental, donde están todas estas obligaciones que asumió la empresa, ustedes simplemente buscan proyectos aprobados y se van a por comuna y van a encontrar el proyecto que probablemente a ustedes les interesa. O incluso, si saben que el proyecto se llama, no sé, por ejemplo, construcción de edificio de los Maitenes, y lo buscan, construcción de edificio de los Maitenes, les va a aparecer el proyecto. Ustedes hacen clic y se va a desplegar una serie de documentos. Y ustedes tienen que buscar un documento que se llama resolución de calificación ambiental. Se va a descargar un PDF y ustedes van a encontrar ahí todas y cada una de las obligaciones que esta empresa tenía. Y si, por ejemplo, como hablábamos delante, ahí decía que había que construir un camino de 800 metros para generar un bypass y no generar contaminación a los vecinos que están en el lugar, y resulta que ese camino nunca se construyó, ahí va a estar la obligación de hacerlo. Mira, eso. Y para la gente que se está sumando a nuestra sintonía ahora hace poquito, porque ya lo mencionamos, pero en caso de que ellos se estén viendo afectados por una situación de esta índole, con alguna empresa o algo de este estilo, ¿dónde tienen que ir a presentar esta denuncia a ellos? A ver, lo primero es que ustedes pueden presentar la denuncia siempre en la municipalidad. Ustedes tienen que decir que existe una situación ambiental, que hay un proyecto que les está afectando, y los van a recibir. Les van a preguntar de qué se trata, y ahí tanto que los van a recibir y los van a asesorar. Ahí, obviamente, la municipalidad tendrá la obligación, si es que la gente, por ejemplo, no logró descargar la RCA o no entiende lo que hay ahí, la RCA es la resolución de calificación ambiental, la municipalidad es la obligada de cumplir toda y cada una de estas materias, porque la ley se lo encomienda a los municipios a las horas de fiscalización y de control de las obligaciones ambientales. Y si es que considera que hay una vulnerabilidad al medio ambiente, tiene que poner estos antecedentes en manos de la Superintendencia del Medio Ambiente, que son el organismo que puede sancionar, multar e incluso paralizar actividades cuando estas no cumplen con sus permisos ambientales. Y en el caso, por ejemplo, que quizás no encuentren una respuesta satisfactoria en el municipio, la posibilidad es que recurran directamente a la Superintendencia del Medio Ambiente. Hay una por región, o sea, no es que no tengamos en la región. Y la otra opción es presentar ya directamente una demanda a los tribunales ambientales. Ahora, mi recomendación es acudan directamente al municipio, porque los municipios son mucho más activistas en materia medioambiental de lo que las personas creen. Mucha gente dice, es que presenté la denuncia y han pasado 2 o 3 meses. Sí, ahí yo les pido que tienen que tener paciencia, porque los temas ambientales son temas... ¡Uy! ¡Ese tiene que ser un globo! Contaminación acústica nos van a demandar ahora. Entonces, lo que les decía que son temas complejos, son difíciles de hay que hacer estudios. Entonces, en realidad, no es una materia que en un mes o en un par de semanas va a estar resuelta. Van a tener que tener paciencia, pero una vez que la municipalidad lo estudia a través de distintos profesionales que tienen que participar en estos estudios, también, sí, aquí hay una infracción, se van a generar las denuncias, pero hay que tener paciencia. No es un sistema muy rápido, no es que yo hagamos la denuncia y la semana la planta o la empresa o la construcción va a estar paralizada, no. Se va a demorar, pero si efectivamente hay incumplimiento, van a paralizar esas actividades si es que requiere de paralización, o eventualmente van a asesorar a la empresa o las van a obligar a que cumpla aquellas obligaciones y compromisos ambientales que tenía. Perfecto. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, en caso de tener esta inquietud u otra, ya está saliendo en pantalla entonces, pero ahí, la cámara de usted, para que le comente a la gente dónde los puede encontrar, pedir una hora y asesoría. Exacto. Bueno, nos pueden contactar directamente a través de la página web, que es www.jurismaule.cl. Si tienen un problema de esta naturaleza, ningún problema, los podemos asesorar. Pero también cualquiera de otras las materias que hemos hablado, que son quizás de más común frecuencia para las personas, y ahí pueden agendar una hora con nosotros, ya sea por videollamada, llamada telefónica, ya sea también directamente a nuestra oficina, o inclusive también por correo electrónico. Perfecto. Muchas gracias, Pablo, nuevamente por estar con nosotros, por presentarnos estos temas que suelen parecer ajenos sobre todo esto, pero en realidad nos afectan más de lo que nosotros creemos. Así que cualquier cosa, asesoría en jurismaule.cl con todo este holding de abogados que lo va a estar esperando felices. Ahora sí, de esta forma nosotros finalizamos nuestro Más Positivo. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Los invito a continuar con la programación de Canal 30 a las 14 horas con Matías, a las 16 con José Miguel Rebolledo, a las 21 también con Noticias y a las 22 con Mauricio Gutiérrez en la noche de tu suerte. Que tengan excelente fin de semana. Cuídense mucho. Chao, chao.